Paz de Dios, amados hermanos y amigos que nos siguen por las diferentes redes sociales. Es un privilegio estar con ustedes y con sus amadas familias. En esta tarde me tocó la bendición de compartir con ustedes este tema llamado Los cristianos somos el pueblo de Dios. Pero antes de iniciar, vamos a hacer una oración para pedir al Señor que esté con nosotros en estos minutos que hemos de meditar en su palabra, que Él nos guíe y que Él sea glorificado en este momento. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos permites de escudriñar tu palabra, Señor, en este tema familiar llamado Los cristianos somos pueblo santo. Señor, te pedimos tu guianza, pedimos que tú respaldes, Señor, este momento, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable a cada una de nuestras familias y que podamos, Señor, atender a este llamado que nos harás a través de este tema, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, amigos, que están viendo esta transmisión, Señor, que bendigas a sus familias también, a sus hijos, bendiga sus matrimonios, bendigas a todo tu pueblo, Señor, que estaremos escuchando tu palabra, Señor. Ayúdanos, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Necesitamos tu favor, tu gracia, para poder, Señor, ser de edificación para tu pueblo. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como pasaje bíblico, amados hermanos, de este tema, los cristianos somos pueblo santo de Dios, se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 al 10. Dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Como cada tema de este temario familiar, tenemos una verdad bíblica que dice así: la palabra de Dios nos enseña que si bien es cierto, la sociedad no puede ser cambiada por inconversos, sí es posible que convertidos influyan en la comunidad. Dice la verdad bíblica aplicada: la palabra de Dios nos enseña que los cristianos, a través de los medios de gracia y el buen testimonio, podemos aportar a la sociedad una transformación. Hemos estado tratando en los diferentes temas anteriores, hermanos, el asunto de lo imposible que resulta que la sociedad, la comunidad en la cual vivimos, cambie. Sí, pero debemos recordar, hermanos, lo que dice el Señor en su palabra en Lucas 18, 27: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. He aquí el reto que tenemos, amados hermanos, como pueblo de Dios, de impactar e influir con la ayuda de Dios en nuestra comunidad, ¿sí? De manera que el nombre de nuestro Dios sea glorificado en nuestras vidas. Pero para esto no debemos dejar de lado, olvidar algo muy importante, y es que usted y yo debemos ser un pueblo santo para el Señor.
Dice el primer punto del contenido bíblico, los cristianos, factor de transformación. Dice la palabra de Dios en Hechos 17:6, dice así, pero no hallándolos, trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos trastornan el mundo entero, también han venido acá. Una de las promesas del Señor a los convertidos, ¿sí? Es que estarán delante de Él. El Señor le dijo a Jeremías en el capítulo 15, versículo 19, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué significa estar delante del Señor, amados hermanos? Significa que su presencia esté con nosotros, ¿sí? Que gozaremos de su favor, de su gracia. Porque, amados hermanos, para poder ser ese factor de transformación en la sociedad o en la comunidad en donde vivimos, necesitamos la presencia de Dios y su favor. Solos no podremos hacer nada. El mismo Señor nos dice en San Juan 15, 5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Otro texto de la palabra de Dios que está ahí en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 al 5, dice así, amados hermanos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amados hermanos, recordemos que no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra la sociedad. No tenemos lucha contra la comunidad. Nuestra lucha, como dice en Efesios 6:12, son contra principados, contra potestades, contra gobernadores y huestes espirituales de maldad, que son esas fortalezas, ¿sí? Que introducen en los hombres que conforman esa sociedad o esa comunidad, introducen sus teorías, sus razonamientos, sus filosofías, sus mitologías, sus argumentos metafísicos que son contrarios al conocimiento de Dios. Y para nosotros, no solamente destruir esas fortalezas, ¿sí? Sino también llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Para hacer todo esto, hermanos, necesitamos el poder de Dios. Necesitamos el favor de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios, ¿sí? Y para que ese favor de Dios, para que esa gracia de Dios, ¿sí? Para que su presencia esté con nosotros, para destruir esas fortalezas malignas y derribar esos argumentos contrarios al conocimiento de la verdad, necesitamos santificar
nuestras vidas, hermanos. Necesitamos santificar nuestras vidas, porque el Señor nos dice en su palabra, hermanos, sed santos porque yo soy santo. Nuestro Dios es un Dios tres veces santo. Santo, santo, santo. Aleluya. Dice Deuteronomio 23, 14. Porque Jehová, tu Dios, anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Oh, hermanos, qué importante. Dice el Señor, yo estoy en medio de ti, yo estoy en medio de tu campamento, yo estoy en medio de mi pueblo para guardarlos, para darle la victoria de sus enemigos, para derribar toda fortaleza, todos argumentos contrarios a mi conocimiento. Pero dice el Señor, ese campamento, ese pueblo en medio en el cual estoy, ha de ser un campamento santo. Dice, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Otro texto que dice, amados hermanos, en Isaías 59, 2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Solo el poder de Dios, por medio de su Espíritu Santo, amados hermanos, puede hacer esa obra de transformación en el pecador. Dios quiere usarnos a ti y a mí, a usted y a mí, como instrumentos suyos. Pero esos instrumentos tienen que estar santificados, consagrados para su servicio. Pasamos al siguiente punto, hermanos. ¿Sí? La juventud cristiana formada en la palabra. Muchas cosas que se perciben en los jóvenes actualmente no son innatas. Esto quiere decir que no nacieron con ellas. ¿Sí? Sino la influencia nociva en los primeros años de vida es la causa de esas cosas negativas que vemos hoy en la actualidad en la juventud. De ahí la importancia, amados hermanos, que atendamos como padres al consejo que el Señor nos dejó en su palabra en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará. La instrucción de los padres a temprana edad de los niños contrarrestará la influencia nociva y perversa de este mundo en el cual vivimos. Y de esta manera, encauzaremos niños secundarios, intermedios y jóvenes cristianos, piadosos, educados en la palabra de Dios, que serán buenos ciudadanos, serán buenos padres, serán unos buenos hijos, serán unos buenos trabajadores en donde Dios les permita trabajar. Y de esa manera, ellos serán ese factor de transformación en su comunidad con la ayuda de Dios.
Pasamos al otro punto, amados hermanos. Dice la cristiandad de Tesalónica, un ejemplo de cristiandad. Dice Primera de Tesalonicenses 1:7 al 10. Dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué ejemplo, amados hermanos, de este pueblo de Dios? Que da testimonio el apóstol Pablo que no tenía necesidad de hablar nada. Con su simple testimonio, simplemente con su testimonio, ellos, ¿sí?, daban. Eran ese factor de transformación en ese pueblo. Dice otro texto, amados hermanos, de la palabra de Dios en Filipenses 2:15. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Gloria sea al Señor. Dice otro pasaje de la Escritura, amados hermanos, primera de Pedro 2, 11 al 12. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos de la carne, de los deseos carnales, que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Gloria a Dios. He ahí, amados hermanos, la importancia de que nosotros nos santifiquemos para poder no solamente de palabra decir que soy cristiano, decir que soy hijo de Dios, sino que a través de mi testimonio, de mis buenas obras, ¿sí?, impacten a la sociedad o a la comunidad en la cual vivimos. Y por esas buenas obras que vean en nosotros, ese buen testimonio, cuando se llegue el día de la visitación de esa alma, que el Señor sabe cuándo lo hará, ellos puedan venir a Cristo, ellos puedan recibir al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y al igual que nosotros, puedan ser transformados para la gloria de Dios. Dice otro punto, amados hermanos, de este tema: el pueblo santo debe anunciar las virtudes del que nos hizo santos. Dice Primera de Pedro 2:9, en su segunda parte, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es este? Cristo.
Cristo es aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Las virtudes que debemos mostrar delante de los hombres son perfección de sabiduría, conocimiento, justicia, verdad, amor, paciencia, santidad, benignidad, gracia, gozo, paz, fe. Solo por mencionar algunas de las virtudes, ya que nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, está lleno de virtudes. Un pueblo santo es la sal de la tierra. Y así como la sal, hablando en lo secular, en lo terrenal, funciona como un conservador ante la descomposición o para guardar un alimento de su descomposición, ¿sí? Así nosotros, de manera espiritual, nuestra función como sal de la tierra, amados hermanos, es preservar la descomposición social total que vemos hoy en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Dice el Señor en Mateo 5, 13 al 16, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbren vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amados hermanos, el Señor quiere que usted y yo seamos un pueblo santo para que podamos ser esa sal de la tierra y esa luz resplandeciente que ilumine este mundo que está en tinieblas. Dice Isaías 6:18, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Oh, amados hermanos, en esta tarde el Señor nos hace este llamado. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? La pregunta es, ¿qué responderemos en esta tarde? ¿Cuántos quieren decirle en esta tarde al Señor, como el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí? Pidamos a Dios nos ayude a santificar nuestras vidas, amados hermanos. Y de esta manera, Él esté con nosotros, su favor esté con nosotros, su poder esté con nosotros, y de esta manera nosotros podamos cumplir nuestro deber de proclamar su palabra testimonialmente y para su gloria. Amado hermano, hermana, joven señorita, que nos ves a través de las diferentes redes sociales, hagamos una oración para que el Señor nos santifique, nos purifique
Y de esta manera podamos ser ese factor de transformación en la sociedad o comunidad en la cual vivimos. Solamente así podremos, con su ayuda, ser ese factor que el Señor quiere que seamos. Así que vamos a orar para que el Señor nos santifique, nos purifique y nos ayude a ser esa sal de la tierra y esa luz del mundo que necesita nuestra comunidad, nuestra sociedad. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este consejo que nos das en esta tarde, Señor. Y el llamado para nuestras vidas está claro. Sed santos, porque yo soy santo. Tú eres un Dios santo, santo, santo. Y tú, Señor, nos has llamado para ser un pueblo santo, real sacerdocio. Así que, Señor, en esta tarde te pedimos que nos santifiques, te pedimos que nos purifiques, quita toda maldad, quita todo pecado que pueda haber en nuestras vidas, porque nosotros anhelamos unirnos a esa voluntad que tú tienes para nuestra comunidad, para nuestra sociedad, que tú quieres transformar esa sociedad, tú quieres salvar esa sociedad. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. La paz de Dios, hermanos, el Señor les bendiga.